esta computadora. Bueno, a ver, algunas cuestiones, como para ir desgranando y comentando la desinformación hoy. Estamos así como cansados y cansadas de escuchar todo el tiempo hablar de desinformación, pero sigue sin ser lo suficiente porque sigue habiendo desinformación. Pero no es nuevo, ¿no? El hecho, la desinformación no es algo nuevo. De hecho, Pascual, yo leía el título de un libro tuyo que publicaste hace más de 10 años, que hablabas de desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Ahora, ¿qué cambió de ese título a hoy? Esta pregunta es para ambos, ¿no? Pero esto que escribía Pascual hace más de 10 años podría ser un título que salió hoy, ¿no? ¿Querés empezar vos, Pascual? Y después retoma Alberto. Bueno, sí, efectivamente. El libro tendrá 10 o 12 años y sí es una pregunta oportuna, porque la situación ha cambiado en algunos casos para peor, otras para mejor, ¿no? Entonces, aquel libro se centraba en responsabilizar a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, mi tesis es los medios de comunicación, por determinados intereses que luego podremos hablar, pues no nos explican el mundo. En mi opinión, hay unas razones, digamos, estructurales de funcionamiento y otras ya ideológicas. En el libro se explicaba eso. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que se ha desarrollado mucho Internet, que se han desarrollado las redes sociales y que yo creo que además otra cosa también muy peligrosa, es decir, se ha avanzado un poco en el concepto de posverdad, en el que incluso el término de verdad y mentira parece que está en entredicho y en debate, ¿no? Lo cual es muy preocupante, hasta el punto de que ya sabemos todos que la administración central directamente no solamente es que se mintiera, sino que se discute el concepto de verdad y se dice que la verdad pues depende un poco de elementos funcionales de cada uno, de cada coyuntura, lo cual evidentemente en el periodismo es una gran tragedia. Y bueno, y terminando ya en las redes sociales, yo creo que lo que ha ocurrido para bien, aunque creo que vamos a hablar luego, para bien se ha acabado con ese oligopolio de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas, pero esa democratización de la información no ha traído mejor información. Yo he dicho que se ha democratizado la desinformación, porque a la desinformación que había en el oligopolio mediático se ha unido la propia desinformación que la ciudadanía está creando en las redes sociales, pues con esos bulos que circulan por los WhatsApp, por esos retuiteos de cosas que hacemos sin contrastar y con toda esa fake news que todos nosotros nos vamos contaminando, más allá incluso de la responsabilidad de los medios. Esa sería la novedad. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Y es más, sí que hay un pequeño matiz. Es cierto que desde el año 2016 más o menos se puso en moda este concepto de posverdad a raíz pues, del Brexit, de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Pero es cierto que lo que denominamos ahora posverdad en realidad ya existía antes, ¿no? Es decir, en el nazismo, básicamente lo que es las esencias de estos sistemas de manipulación de la verdad, de retorcer la verdad o de destruirla, ¿no? Que es propio de un sistema totalitario, es decir, se trata de destruir la verdad, ¿no? Ya existía previamente, pero claro, las nuevas tecnologías, la conexión global a Internet, a las redes sociales, lo que ha convertido estos fenómenos los ha llevado a una escala global, cosa que antes a lo mejor era más difícil a través de otros medios más tradicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que digamos que la mentira tiene mayor capacidad de multiplicarse y de contagiar a otros. Y a mí en ese sentido me interesa mucho, por ejemplo, la perspectiva que tienen alguna gente de la mentira hoy, en este contexto mediático en el que nos movemos ahora, como un virus, ¿no? A mí me interesa mucho esa función de la mentira como virus. ¿Cómo se fabrica un virus para que de persona a persona a través de las redes sociales se vaya contagiando hasta alcanzar a una globalidad, ¿no? A un conjunto amplio de personas? Y en ese sentido, parece que funciona mejor precisamente la desinformación, la mentira, que la verdad, ¿no? A la verdad le cuesta más convencer a la gente. Sin embargo, la mentira parece que es mucho más fácil de transmitir, de contagiarse, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, buscar desde el punto de vista, pues vamos a llamarlo así, virológico de la información, buscar una vacuna contra la desinformación parece que nos está costando mucho.
a diferencia de lo que pasa con los virus reales, ¿no? Hemos encontrado vacunas contra COVID, tenemos vacunas contra todo tipo de enfermedades, pero encontrar una vacuna contra la mentira en una sociedad hiperconectada que está permanentemente recibiendo ítems por diferentes plataformas, diferentes medios, de diferentes fuentes, fuentes más fiables, otras menos fiables, fuentes anónimas, fuentes conocidas, claro, está resultando muy, muy complicado combatir este tipo de desinformación, ¿no? Que también hay otra cosa, ojo, que tenemos que diferenciar entre lo que es desinformación, que es algo deliberado, a el error, a, digamos que a la información errónea, que es otra cosa, ¿no? A veces, el periodismo, por ejemplo, es una actividad humana, y como cualquier otra actividad humana, evidentemente el error forma parte también de esta actividad, y a veces los periodistas cometemos errores. Eso es una cosa, y otra cosa son las campañas orquestadas, diseñadas para expandir una mentira de manera deliberada, o para ocultar información. A veces no se trata solo de desinformar, sino de ocultar información. Que también forma parte un poco de esas estrategias. Ambos hablaron, ¿no?, del periodismo, de los medios de información, de las empresas. Ahora, en la búsqueda de esta vacuna, ¿qué rol estarían cumpliendo? Bueno, vos, Pascual, sos bastante así como crítico también en tus textos respecto de cuál es el rol del periodismo en el contexto actual y cuál es el rol del periodismo en el contexto actual de desinformación, ¿no? Sumando a la variable, además de la complejidad que tiene el contexto actual, se le suma, ¿no?, la desinformación. ¿Cuál sería, ¿no?, el rol de los medios y del periodismo en buscar esa vacuna, en trabajar en esa vacuna, en promocionar esa vacuna? Bueno, a mí el concepto de vacuna no me termina de convencer. Yo creo que uno de los problemas de las... Primero hay que diferenciar, yo creo que eso que ha dicho Alberto está bien, hay que diferenciar entre una desinformación por una falta de contexto, por una falta de antecedentes, por una ausencia de noticias, ¿no?, que la mentira directamente o la fake news, ¿no?, instalada, ¿no? Es decir, son diferentes. En el caso de la segunda, yo creo que lo grave de nuestro sistema es que es impune. Es decir, el arquitecto que hace un puente mal, existen mecanismos para tomar medidas contra él. El cirujano que me tiene que operar de la pierna derecha y me doy cuenta de que me ha operado de la izquierda, pues parece que algún sistema de calidad, de control o de disciplina hacia ese señor que lo ha hecho, pues está mal. Como decía Ramonet, el sitio donde, el restaurante donde, o el mercado donde me dan una comida en mal estado, hay mecanismos públicos para tomar medidas con respecto a que vende comida en mal estado. Pero en cambio, no se ha creado por parte de los poderes públicos un mecanismo de actuación, de sanción, de disciplina contra el periodismo que premeditadamente miente o engaña, ¿no? Con lo cual, evidentemente estamos lejos de la presunta vacuna si encima sale gratis mentir. Si encima todos sabemos que el periodismo y la información es un agente político de primer orden, como de todos es sabido, pues claro, tenemos las condiciones perfectas para que, es decir, mentiras que salen gratis y que encima sirven a objetivos políticos y a objetivos económicos, pues tenemos el caldo de cultivo como para que esto se desarrolle y se amplíe. Yo cuento una anécdota de que en la campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton, se decía que el porcentaje de mentiras que decía Trump era de un 70%, frente a Hillary Clinton, que solo era un 20%, ¿no? Claro, es evidente, si alguien dice un 20% y no pasa nada, pues es normal que diga el siguiente diga, pues yo voy a hacer un 70%. Claro, lo que no sé es cómo llegó a un 30% de verdad si le hubieran permitido el 100%, ¿no? Esto es como si yo me voy al supermercado, me dejan llevarme 100 gramos de jamón gratis, bueno, pues entonces voy a llevarme jamón entero. Quiero decir, ese es el problema de la impunidad. ¿Cuál es el papel del periodista? Bueno, como tú dices, yo he sido siempre muy crítico. El periodista en una estructura empresarial de medios de comunicación es un operario. ¿Cuál es la capacidad de maniobra de la cajera del supermercado sobre el funcionamiento del supermercado? Pues hombre, muy poca tiene, ¿no? El periodista yo creo que tiene muy poca capacidad de maniobra en un sistema de economía de mercado en el que incluso los famosos códigos deontológicos en los que se escudan muchas veces
las empresas de comunicación para decir que, para pretender que no se tomen medidas de calidad sobre la prensa, el código deontológico del periodista, yo lo digo en muchas ocasiones, el código deontológico solo es uno, que a tu jefe le gusta lo que hagas para que mañana puedas seguir trabajando. Es decir, ese es el problema en estas estructuras de mercado, ¿no? Es mentira lo del código deontológico, códigos éticos. Es decir, si aquí tú vas a trabajar porque un jefe quiera, ¿qué más da en decir cuáles son mis criterios éticos? Solo hay uno, y es que tengo que comer y que tengo que mantenerme. Hombre, evidentemente, luego hay periodistas más dignos que asuman las consecuencias de todo eso, y luego los más rastreros que estén dispuestos a todo con tal de seguir trabajando. Pero en cualquier caso, no existe un mecanismo de salubridad o de higiene para garantizar todo esto, para luchar. Es interesante lo de la impunidad y sobre todo los mecanismos de sanción. Claro, ¿cuáles son los mecanismos de sanción? Yo estoy de acuerdo que tiene que haber mecanismos de sanción, pero, por ejemplo, si dejamos en manos de un Estado que imponga o que establezca la regulación, unos mecanismos de sanción concretos a la hora de, digamos, que regular la actividad periodística, claro, podemos correr el riesgo de que, por ejemplo, si ahora en Italia accede al poder la ultraderecha, puede establecer unos mecanismos de regulación de la actividad periodística que vayan contra la libertad, por ejemplo, de información o de expresión, ¿no? Entonces, claro, en eso, yo estoy de acuerdo que tiene que haber ciertos mecanismos o regulaciones, pero yo creo que el debate también tenemos que tener mucho cuidado con cómo y quién y de qué forma se aplican esos mecanismos de regulación, porque entonces podemos sí que fortalecer, por ejemplo, determinadas posiciones totalitarias o que vayan contra lo que es el periodismo en sí mismo, contra la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y luego, por ejemplo, claro, tenemos un mecanismo de sanción, podría ser lo que llamamos la sanción social, es decir, Brexit, los dos ejemplos, el trumpismo gana las elecciones en Estados Unidos, el Brexit sale Reino Unido de Unión Europea, en base, básicamente y específicamente, a unas campañas orquestadas, muy orquestadas, de manipulación y de desinformación, todo basado en mentiras. Entonces, cuando hay un contrapoder que te expone, oiga, señor, oiga, señora, aquí tiene, esto es mentira, lo hemos verificado, esto no es así. Por ejemplo, en Reino Unido, cuando se hablaba de que Europa robaba X cientos de millones de euros o libras, vamos, a Reino Unido, y cogió la Universidad de Londres, y esto lo publicó The Guardian y otros periódicos, y desmintieron todo esto. Oiga, no es así. Europa no nos está robando, nos estamos beneficiando de Europa. Los inmigrantes vienen a robarnos, no es así. Los inmigrantes vienen a utilizar nuestros servicios sociales y públicos. Y se demostró con datos y hechos que no era así. Entonces, a lo mejor tenemos un problema que es el que la gente, con su poder de sanción social, no solo a través del voto, sí a través del voto, pero de otros mecanismos de sanción social, no ha sancionado a los mentirosos. Y también deberíamos preguntarnos por qué. Es decir, los periodistas tenemos una labor que es señalar al mentiroso o descubrir la verdad. Pero la sociedad también tiene una responsabilidad, un deber, y cuando sabes o cuando tienes información contrastada conforme te están mintiendo, tú también tienes que sancionar al mentiroso. Y eso, por ejemplo, no sucedió en Estados Unidos, no ha sucedido en Reino Unido, y estamos viendo, por ejemplo, en Europa que no está sucediendo con, por ejemplo, con fuerzas políticas o con medios de comunicación, incluso medios de comunicación que forman parte de esas campañas orquestadas para difundir bulos. En España tenemos, por ejemplo, medios de comunicación afiliados a la ultraderecha que están permanentemente, día tras día tras día, levantando bulos y desinformaciones, y no hay una sanción social contra ellos. Claro, deberíamos preguntarnos también por qué, ¿no? Esto me lleva los escucho y se me ocurren un montón de preguntas, y si bien habíamos compartido una especie de guión, bueno, me salteo y pongo otras cosas, ¿no? El rol que lo nombrás vos, Alberto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, el rol de las organizaciones de la sociedad civil? Porque es cierto que hay un peso, está esto que marca Pascual, no hay una sanción por parte del Estado, corremos el peligro de que el Estado totalitario, o estados con dirigentes totalitarios, puedan sesgar enormemente y llevar a campañas de desinformación constante para, y tenemos un montón de ejemplos, y por otro lado, la ciudadanía, ¿no? Esta ciudadanía que no sanciona, y las organizaciones, porque hay organizaciones que trabajan en pos,
de las campañas de desinformación. Después hablaremos de los medios de verificación, ¿no? Pero bueno, nosotras y nosotros, ¿qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué función cumple la educación informacional, la alfabetización, estas múltiples alfabetizaciones que precisamos hoy para estar adentro del espacio digital? ¿Algún comentario al respecto? Si has indagado, Pascual, ¿en qué deberíamos hacer nosotras y nosotros en este contexto como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanas. Bueno, yo en parte soy escéptico. Es decir, la sanción social, es decir, el propio Alberto, que lo dice como propuesta, a continuación dice y no ha funcionado en ningún sitio. Claro, que yo creo que es una ingenuidad, ¿no? La sanción social. Vuelvo a los ejemplos de antes, ¿no? No creemos en la sanción social para el restaurante que pone mala comida. Entendemos que hay unos inspectores sanitarios. No hay una sanción social de decir, en ese restaurante dan mala comida y todos salimos con diarrea, con lo cual vamos a dejar de ir todos, ¿no? Pues no ese es el mecanismo en el que confiamos para los restaurantes. Ni el médico que opera mal, tampoco confiamos en la sanción social. Estamos un poquito más tranquilos si existen algunos mecanismos de control sobre la calidad, ¿no? Es decir, y además no hay más que ver muchas de las cifras de audiencias de algunos programas bastante patéticos, ¿no? Como para darnos cuenta de que la sanción social no es como para confiarse mucho en la sanción social, por un lado. Luego, es un gran debate lo que te estás diciendo, es decir, ¿qué hacemos? ¿Delegamos en los estados la legislación, ¿no? Eso que tú llamas regular la comunicación. Primero, yo creo que no es regular. Yo me delimitaría la mentira. Primero, quiero recordar que es el Estado el que constantemente está diciendo qué es verdad y qué es mentira en un juicio por asesinato, en un juicio por robo, o sea, en un montón de acontecimientos diarios en los que se diluye que una persona vaya 30 años a prisión, tenemos a las instituciones diciendo lo que es verdad y lo que es mentira. Si este violó, si este mató, si este robó, si no robó. Es decir, el concepto verdad y mentira no debería de ser tan etéreo como para decir que no creemos en que el Estado, cuando digo Estado, me refiero a jueces o me refiero a profesionales, no me refiero a un ministro, evidentemente. Es decir, concepto verdad y mentira, yo creo que no pasa nada por pensar que las instituciones deben de actuar sobre ello. Tú has dicho, claro, viene un gobierno de ultraderecha, imagínate dejar en manos de ellos eso. Es que si te paras a pensar, gracias a esa impunidad para mentir, es por lo que los gobiernos de la ultraderecha están consiguiendo llegar por su mecanismo de aplicar bulos y de mentir. Es decir, yo creo que la mentira en este momento, es decir, no queremos actuar contra la mentira porque pensamos que puede ser una herramienta en manos de la ultraderecha, y a lo mejor lo que estamos haciendo es que por no actuar contra la mentira estamos dejando, es decir, que la ultraderecha se encarame al poder porque sus mecanismos de bulos y de, bueno, Trump llegó con la mentira, el Brexit llegó con la mentira, las campañas de Vox son todo pura mentira y siempre les está saliendo gratis, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista desde la izquierda no nos está saliendo bien esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, después de esta parte negativa, ¿no? Voy a decir algo que despierte un poco más de esperanza. Hombre, yo creo que sí se puede hacer en términos de educación. Yo veo curioso que a los chicos en los institutos se les enseña cómo hacer un periódico, ¿no? Por ejemplo, cuando los chicos no se van a dedicar a hacer periódicos, ¿no? Es decir, yo les haría un curso de cómo defenderse de un periódico. Es decir, hay que educar a la gente en la defensa de frente a la desinformación, ¿no? Es decir, eso además no es complicado. Es decir, las claves desinformativas son de todos conocidos, ¿no? Evidentemente van mejorando mucho, van siendo cada vez más sutiles. Pero bueno, hay claves que la ciudadanía no las conoce, ¿no? No las conoce. Entonces, enseñar a los jóvenes, a los niños incluso, en todo momento en un proceso de aprendizaje de educación, cómo enfrentarse a los mecanismos desinformativos, desde las mentiras, cómo contrastar una información, dónde están, cómo buscar si eso que te ha llegado por WhatsApp, mirar si es verdad o mentira, cómo coger una imagen y llevarla a Google y ver si esa imagen era original o viene de otro sitio, cómo analizar el contexto de una noticia que te han puesto. Yo siempre contaba en los cursos un ejemplo muy breve. Viene una campaña electoral municipal y hay un periódico que dice el alcalde, que se presenta a las elecciones, el alcalde ha inaugurado dos colegios, pero otro periódico dice el alcalde ha inaugurado dos colegios de los 10 que prometió.
Y otro periódico dice, el alcalde ha inaugurado 2 colegios de los 10 que prometió con un presupuesto 5 veces más de lo que estaba previsto. Y otro periódico dice, el alcalde inauguró 2 colegios de los 10 que prometió con un presupuesto 10 veces más de lo previsto y el constructor fue su cuñado. Es decir, aquí tenemos 4 noticias que son reales. Nadie ha mentido. Y según el contexto en el que tú pongas, le estás insinuando al ciudadano, este es un alcalde que merece ser votado o este es un alcalde que merece ir a la cárcel, ¿no? Y todas estas cosas, yo creo que hay que enseñarlas a la ciudadanía y no se hace. Claro, la ciudadanía entonces se divide en dos, los que se lo tragan todo o los que ya, que también está surgiendo en la ultraderecha, los que ya dicen los medios son todos unos mentirosos, todo es un engaño y al final no logramos ni desmentir la mentira porque los propios trumpistas ya se han dedicado a sembrar el bulo de que todos los medios son manipuladores, que es otra de las cosas que nos va a suceder con las empresas de verificación de noticias, que ya entre algunas que se van a hacer parciales y otras que aunque no lo sean van a terminar tildadas de parciales, ¿no? Al final el verificador de noticias también va a perder la credibilidad y no vamos a resolver nada con eso. Un verificador que además no tiene ningún carácter vinculante, que dice que es mentira, con lo cual el ciudadano normal, el humano, oye por ahí una cosa que se llama neutral, que dice que esto es mentira, y otro que se llama Telecinco, que dice que eso es verdad. Y con esa empanada, pues está el hombre ahí viviendo en su bucle todos los días de la semana. Yo con lo de la educación estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, es que yo lo insisto mucho, por ejemplo, en mis clases a la universidad lo insisto mucho. Y es más, yo quiero llevar el tema de educación a otro plano. Es decir, tenemos que darle los conocimientos y las técnicas, las habilidades a, por ejemplo, no solo a gente joven, a gente mayor también. Es decir, estaría muy bien que en centros sociales, por ejemplo, o la propia universidad abriendo espacios para la gente mayor que también es muy vulnerable a la desinformación, gente mayor que está aprendiendo a utilizar el WhatsApp y le llegan links de desinformación, fotos que son manipuladas y que no saben entender, no comprenden esos mecanismos, ¿no? Entonces, abrir un poco esa educación a todas las, digamos que a todos los extremos de edades, pero no se trata solo de entender, por ejemplo, cómo identificar información buena o información mala. Se trata también de entender la tecnología que estamos usando. Y creo que aquí tenemos un problema muy gordo, porque claro, yo por ejemplo que soy muy seguidor de lo que es la cultura hacker en general, ¿no? Yo sí algo he aprendido de la cultura y la ética hacker es que nosotros no somos usuarios de tecnología, nosotros somos un producto más dentro de, digamos, un mercado en el que nos han puesto unos aparatos de alta tecnología que apenas sabemos utilizar. Alguien puede decir, oiga, yo sé encender un teléfono, yo sé hacer una llamada, yo sé utilizar WhatsApp y yo sé utilizar TikTok, Twitter o acceder a un periódico digital, pero eso no es saber utilizar la tecnología. Eso es saber utilizar unas aplicaciones sencillas que nos dan, pero no sabemos ni cómo se diseña esa tecnología, ni qué, por ejemplo, cuánta gente sabe que detrás de los teléfonos inteligentes tienen lo que llamamos las puertas traseras, o cómo se diseñó el algoritmo que hace que en una búsqueda de Google tú obtengas unos resultados y yo tenga otros diferentes, o qué hace que tú estés viendo una información en Facebook y tu amigo que tienes en tu grupo de amistades está viendo otra diferente, ¿no? Entonces, claro, si la gente no sabe, por ejemplo, cómo funciona un algoritmo, es difícil que podamos combatir esto. Si la gente no sabe cómo funcionan sus teléfonos móviles o cómo se diseñó WhatsApp, es difícil porque entonces no estamos teniendo, digamos que el conocimiento profundo de cómo funcionan las tecnologías. Alguien, por poner un paralelismo, tú cuando te sacas el carnet de conducir, te enseñan por lo menos te obligan a tener unos conocimientos básicos de cómo funciona el coche. No solo te enseñan a conducir, te enseñan las partes del coche, te enseñan cómo cambiar una rueda, te enseñan a cambiar el aceite, cómo funciona el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no está sucediendo con la tecnología de la comunicación y la información. Entonces, claro, en realidad somos como primates, yo suelo decir que nos veo como primates con alta tecnología. Tenemos la sensación de que controlamos la tecnología cuando la tecnología es tan avanzada y avanza además cada vez más precisamente por su propia inercia a unos ritmos cada vez más acelerados que nos están dejando nuestra capacidad humana de controlarla y de entenderla cada vez más atrás. Y claro, esto también supone un problema, ¿no? Desde mi punto de vista, vamos. Alberto, ya Pascual habló un poquito, pero sobre los medios de verificación, porque
A ver, son como las dos cuestiones que en muchos estudios, en mucha investigación, se habla, ¿no? Bueno, la importancia de la alfabetización, la importancia de la educación, que vos ahí lo mencionás, ¿no? Como múltiple en todos los espacios, en todas las edades, que me parece importantísimo esto, porque esta cuestión del WhatsApp y los grupos de personas mayores, y de, bueno, y los medios de verificación, porque también ahí hay algo que... le terminamos agradeciendo en algunos, por algunas cuestiones, pero a veces no alcanzan a difundir su verdad, qué intereses hay atrás de ellos. De nuevo, no estaríamos sabiendo qué intereses hay atrás de ellos. No es vinculante, como decía Pascual. ¿Tenés alguna, digamos, alguna idea formada, algún concepto formado sobre su rol? Sí, a ver, yo siempre también suelo decir, por ejemplo, a mis estudiantes que el fact-checking parece que es algo que se ha puesto de moda, pero es que el fact-checking debería, y lo era, por lo menos en la prensa anglosajona, sí hubo tradición. La hispana no tanto, quizás, ¿no? Pero, es decir, lo que es lo que llamamos verificación de hechos y datos era una función intrínseca, propia, natural del ejercicio periodístico. Es decir, tú estás trabajando para un periódico y tú mismo tienes que ser el fact-checker que verifique toda la información y datos que te llegan. Y luego, a lo mejor, alguien independiente dentro de tu propio periódico, que no eres tú, pues revisar esos datos, consultar, en fin. Creo que eso, precisamente, por múltiples razones. Podemos hablar pues, desde intereses comerciales, económicos, hasta lo que es la rapidez con la que estamos trabajando en Internet los periodistas, que bueno, parece que todo esto se ha olvidado un poco, se ha dejado de lado. Entonces, han surgido estas organizaciones supuestamente independientes para controlar a los que hacen periodismo, ¿no? Y está bien, pero claro, a mí también todo esto siempre tiene sus claros y sus oscuros. Es decir, yo creo que está muy bien porque aparte creo que supone también un avance hacia que... Walter Lippmann, por ejemplo, decía que pedía a los periodistas espíritu científico. ¿Qué es tener espíritu científico? Tener capacidad de compartir todo lo que tienes para que otros lo verifiquen, lo chequeen a través de una metodología y con esa metodología, pues entonces probar que las cosas son de una manera o no lo son, o refutarlas, ¿no? Entonces, digamos que todas estas nuevas organizaciones de fact-checking creo que avanzan un poco en esa idea de... También Julian Assange, el creador de Wikileaks, por ejemplo, ha hablado de periodismo científico, no periodismo de ciencia, sino periodismo científico, aplicar un periodismo que sea unos métodos para, de una manera más o menos análoga, vamos a llamarlo así, a lo que es la ciencia y el método científico, que tú tengas que seguir unas metodologías, pero también, ojo, ser plenamente transparente, es decir, oiga, yo tengo esta información, estos son los resultados y se los presento en una pieza periodística, pero ahora usted tiene acceso a todos los datos en bruto que yo he manejado, a los documentos que he obtenido, para que usted, como público u otros periodistas, puedan verificarlo, puedan comprobarlo y puedan incluso reutilizarlo, ¿no? Entonces, está muy bien, pero claro, esos son los claros. Los oscuros pueden ser de quién decide qué se verifica y a quién se verifica. Es decir, puede haber ciertos sesgos de que, por ejemplo, decidamos verificar más a unas fuentes que a otras, a unos medios que a otros, a unos periodistas que a otros, a unos partidos políticos con unas ideologías que otros. Claro, también corremos esos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que es un avance por un lado, pero al mismo tiempo el hecho de que haya agencias de verificación también de alguna manera demuestra el fracaso de esa labor dentro de las propias redacciones. Vos mencionabas algo, Alberto, y Pascual lo decía al principio, ¿no? En este papel, porque hoy la tecnología nos permite acceder, democratizar ciertas cuestiones, ocultar otras. Este papel ambivalente de la tecnología también en relación con la labor cotidiana del periodista que tiene que, en búsqueda de la primicia, de la inmediatez, todo con la variable económica capitalista de obtener mayor cantidad de clics, ¿no? Y en este contexto de una ambivalencia de lo digital, ¿dónde encuentran las luces y las sombras y dónde se encontraría el periodista, la periodista en busca de la información, digo, que además cada vez cuesta más, ¿no? Encontrar esa información porque, por esto mismo que decías vos, ¿no? Esto de un trabajo continuo
de datos y de hacer un periodismo científico en un momento en el que nos, la urgencia parece ser la variable que cruza todo, ¿no? Pascual. Bueno, yo insisto en que los condicionamientos del mercado son fundamentales, ¿no? Es decir, en un sistema en el que el mercado domina las relaciones económicas, todo lo que no lo consigamos a través de instituciones, por supuesto, democráticas y participativas, a través del Estado con su financiación garantizada, es decir, en mi opinión está condenado al fracaso, ¿no? Por ejemplo, creo que solo un mecanismo de actuar debería de ser, pues, contra la concentración de empresas, contra la prohibición de que determinados accionistas ya son perversos por el hecho de que estén en medios de comunicación. Pasó en la legislación de Ecuador, se intentó resolver. Es decir, yo creo que no debe de haber ni partidos políticos, ni bancos, ni hidroeléctricas, ni petroleras como accionistas de un medio de comunicación, porque ya supone directamente su superversión, y eso solo lo puede impedir el Estado. Creo que el verdadero mecanismo que garantice, es decir, que existe otros mecanismos de mercado que también pervierten la comunicación, que es la rentabilidad por hacerlo todo rápido, por hacerlo espectacular, por tener muchos clics, como tú decías, por tener muchas audiencias. Eso también es perverso, y eso supone, porque no hay dinero para enviar enviados especiales, no hay dinero para enviar corresponsales, no hay dinero para tener un periodista investigando durante 2 semanas una noticia. Es decir, en un marco de mercado es imposible una investigación de 2 semanas para un reportaje. Es menos competitivo contrastar noticias. Es impensable mandar un enviado especial a una huelga en la selva de Chile. Es decir, todo eso no puede funcionar en un sistema de mercado. Funcionará si hay unos medios públicos que creen que es un derecho ciudadano el estar informado, como lo es la sanidad y la educación, y entonces dedicará recursos sin necesidad de rentabilidad, unas legislaciones que garanticen que no se perviertan los medios por un accionariado, ilícito, en mi opinión. Es decir, a mí me sigue preocupando que veamos tan evidente la necesidad de un Estado en las universidades, en la educación, en la sanidad, en las carreteras, en la justicia, y luego queramos resolver sin Estado, ¿no?, los problemas de comunicación. Yo no digo que el Estado vaya a garantizar, ojo, que vaya a funcionar bien. Lo que sí que estoy convencido es que sin Estado no hay posibilidad de que funcione. O sea, de empresas de configuración de noticias, lo que decía Alberto, es decir, igual si son privadas, pues mirarán a ver a quién qué desmienten y quién no desmiente con un determinado sesgo también. Bueno, ¿y quién me dice que si no también hacen bulos? Claro, es que, es decir, ¿quién controla? Es como si dijéramos que hacemos una policía, pero que la policía va a ser privada. Pues hombre, una policía privada, pues entonces a lo mejor lo que hace es que solo vigilará las casas de determinadas personas, ¿no? Y actuará con determinados delincuentes y contra otros no. Pues esto es igual. Si hacemos una policía de la veracidad, pero que es privada, pues no sé por qué va a actuar con justicia a la hora de examinar noticias, ¿no? Es decir, por eso yo sigo reivindicando los poderes públicos con todos los mecanismos de control. Es decir, en el caso de los medios públicos, evidentemente, con participación democrática de los sectores sociales, de los sindicatos, de la oposición, de los partidos. Es decir, algo así, todos los mecanismos de control, porque creo que todo lo que intentemos buscar en un marco privado, cuando sabemos la capacidad que tiene el dinero, incluso de cooptar las instituciones públicas, qué capacidad tiene de cooptar, imagínate en el ámbito privado. A ver, yo creo que toda persona que haya trabajado en una redacción de algún medio de comunicación, de prensa, todo mundo que ha trabajado en alguna redacción, ha visto algún ejemplo de cómo un poder económico se ha presentado en la redacción para controlar algún tipo de información. Esto yo lo he visto con mis ojos y yo creo que cualquier persona lo ha visto alguna vez, ¿no? Llega el presidente de turno de una empresa para mantener una charla con el director o el editor del medio para intentar por lo menos dirigir de alguna manera las líneas de la información que se está dando sobre determinado asunto, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema. Tenemos periódicos, por ejemplo, medios de comunicación que pertenecen, pues eso, al final son una pieza de un puzzle gigante. Al final, tenemos periódicos, medios de comunicación que son eso, piezas de puzzles macroeconómicos, megaeconómicos, hipercomerciales, que forman parte de eso, de unos entramados
que a veces incluso no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la información y el periodismo, ¿no? Están en manos de gente que la información la ve simplemente como una mera mercancía más con la que hay que seguir ganando dinero. Claro, y esto es un problema, porque la información no es una mercancía, la información es un valor, ¿no? Es un valor, pero un valor ético, social, político, pero no es una mercancía que se pueda vender y comprar como se está haciendo, ¿no? Claro, aquí entonces tenemos un problema porque los ingleses, ¿no?, los llaman como commodity, ¿no?, o algo así. Entonces, claro, cuando tú conviertes la información, el periodismo, en, digamos que como una especie de producto de supermercado, pues entonces, claro, estás no solo desprestigiando al periodismo, sino acabando con el propio periodismo en sí mismo, ¿no? Y, como bien dice Pascual, claro, los periodistas no tienen autonomía, ninguna. Es decir, son operarios, son meros trabajadores que se ven a una cadena de producción, porque los periódicos forman parte de una cadena de producción. Entonces, al final, tú puedes discutir con tu redactor jefe, pero se va a imponer la línea editorial ni siquiera del director del medio, se va a imponer la línea que impongan los accionistas que controlan esos medios. Y claro, normalmente esos accionistas tienen unos intereses contra los cuales a veces se podría producir la paradoja de que el periodista pudiese ir contra los intereses de los que le dan de comer, con lo cual eso no se va a permitir nunca, ni los periodistas van a hacer ante esto, sobre todo también una situación de absoluta precariedad en el trabajo periodístico, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a ver en televisión a los grandes, vamos a llamarlo así, entre comillas, las grandes estrellas del periodismo, pero la realidad periodística, la masa de trabajadores periodistas viven en situación de precariedad, no solo económica, sino de precariedad, vamos a llamarlo así, de precariedad a la hora de trabajar con libertad y con unos criterios éticos y deontológicos para abordar diferentes tipos de informaciones, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace muy complicado eso, como decíamos antes, sumado pues a que, como hay que seguir haciendo caja y cada vez más rápido y cada vez más, pues hay que trabajar cada vez más rápido en unas condiciones también más difíciles a la hora de hacer producción buena. También lo decía Pascual, ¿no? Es decir, el periodismo, yo siempre digo que el periodismo o es de investigación o no es periodismo, porque la investigación es propia al periodismo. Pero claro, hacer periodismo e investigación es largo, es caro, es costoso, y no estamos dispuestos en un mundo en el que hay que hacer permanentemente caja, que cada clic es un ingreso, no está, digamos que los grandes editores parecen que no están dispuestos a dar por lo menos preeminencia a este tipo de periodismo, ¿no? Sino que estamos en un periodismo pues blando, una especie de periodismo blando, que se producen noticias, incluso que no son noticias, que se publican supuestas informaciones que no son noticias en sí mismo, ¿no? Que acaban formando parte del ámbito de la curiosidad, la banalización, la trivialización de la realidad, al margen de lo que hablábamos antes, desinformaciones, que también son muy rentables, porque la desinformación se ha demostrado que es muy rentable económicamente, que esa es otra cuestión. Eso lo sabe en Facebook. El señor Mark Zuckerberg sabe perfectamente que la desinformación es muy rentable económicamente. Pero permíteme, hasta el punto de que yo creo que ya el buen periodismo, o el periodismo a secas, ¿no?, ya deja de ser viable, es decir, porque ya no tiene salida. Te estamos diciendo lo de las presiones de los accionistas o de los anunciantes. Es que probablemente, si yo fuera el director de ese periódico, me estaría dando cuenta de que si no hiciera lo que me dicen ellos, el medio directamente no sería viable, que es una cosa tremenda. Es decir, es que se necesita, para que sea viable, se necesita que suceda eso. Incluso legalmente, el otro día, yo hace unos años, probaba un libro en el que la tesis de unos de los autores es lo siguiente. En la legislación estadounidense se dice que los trabajadores y los directivos de una empresa no podían hacer algo que fuera en contra de los intereses económicos de los accionistas de la empresa. Visto así, ¿no?, parece coherente, ¿sí o no? Es decir, el directivo de la empresa no puede hacer algo en contra de los intereses de los accionistas de la empresa. Eso, traducido al periodismo, quiere decir que el director del periódico no puede publicar una noticia contra los transgénicos si la empresa de transgénicos es una de los accionistas de la empresa. Pero no, que no hace falta ni que le llamaran, es que este ya sería un delincuente, sería ya delito, ¿no? Es decir, fijaros hasta el punto, es contra natura
el sistema de mercado en los medios de comunicación. Porque, claro, es normal que en un buen periodismo tú estés todo el tiempo haciendo cosas que son negativas para una empresa hidroeléctrica, pues ¿por qué no? Para una empresa de telefonía, probablemente. Para un supermercado, quizá, ¿no? Para el sindicato del supermercado, también podría ser. Para cualquiera podría ser, porque ya hemos dicho que lo importante era la verdad y la investigación. Pero si resulta que tú haces algo que es negativo para los accionistas de tu medio, sin necesidad de que venga el accionista a decirte te voy a despedir, el sistema por sí ya te da a entender que si tú estás tonto o qué, hablando en plata. ¿No ves que eso no puede ser? De manera que, y termino, no solamente te voy a decir eso, es que no solamente se ha degenerado para decir que la información es una mercancía, es mucho peor. Es mucho peor porque ya hace mucho que incluso cuando no era rentable, cumplía una función ideológica. En el libro que tú me ayudaste a hacer, se habla de que hoy un momento en el que el grupo Prisa debe 5 veces más de su valor en bolsa. Imagínate una panadería que debiera 5 veces más el precio de la panadería. ¿Qué haría el panadero? Habría cerrado. Es absurdo estar con una panadería que debe 5 veces más que el valor de la panadería. Cierras la persiana y se acabó. ¿Por qué aguanta el grupo Prisa, aguantó en su momento, una empresa que debe 5 veces más de lo que de su valor en bolsa? Pues evidentemente porque cumple otra función, todos lo sabemos, cumple otra función, que es la ideológica, ¿no? Ahora, todo esto, ¿no? Y nosotros pensando en el periodismo, y todo esto en un contexto en el cual, bueno, se conoció hace poco un informe que miden el interés que tenemos en distintos países. Yo leí el de Argentina y el de España, ¿no? Y coincide, ¿no?, en este poco interés que tiene la ciudadanía por las noticias. Entonces, en un gran contexto, en este contexto en el que nos preocupamos, bueno, el periodismo, bueno, la verdad, la desinformación, la información, y en realidad la ciudadanía está mirando para otro lado y evita las noticias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol del periodismo en todo esto y hacia dónde debería ir, ¿no?, tratando de encontrar algún tipo de luz en un contexto que parece oscuro, ¿no? Complicado, ¿eh? Porque, claro, fíjate que yo estoy viendo, por ejemplo, desde hace unos años para aquí, unas tendencias en el periodismo que a mí particularmente no me gustan nada, nada, que es, bueno, ya que la gente lo que quiere es entretenimiento, convirtamos la información en entretenimiento, espectacularización de la información, que nos lleva al final al mero sensacionalismo y también a la desinformación y tal. Es decir, por ejemplo, en España tenemos programas de estos de media tarde, supuestamente programas periodísticos, programas de información, que con rigor se presentan, etcétera, pero que son todo lo contrario, son los mismos formatos que los programas de espectáculo del mundo del corazón. Exactamente, sigue los mismos cánones, pero lo hacen con información, con la información de actualidad. Y lo que están convirtiendo es la información, o sea, la realidad que está ahí fuera, la están banalizando, la están trivializando y la están, aparte, mezclando con todo tipo, hacen ahí unas mezcolanzas muy extrañas de temas, de fuentes, de maneras de acceder a la información, que al final te das cuenta que están convirtiendo en puro espectáculo trivial lo que acontecimientos reales, como puede ser, por ejemplo, ahora la guerra en Ucrania, la crisis económica, la crisis energética, cualquier asunto, o un asesinato que sea de cualquier asunto social o de interés, cualquier asunto noticial, lo estamos trivializando y convirtiendo en mero espectáculo. ¿Por qué? Porque saben que, claro, y esto tiene que ver con lo que comentabas, es decir, porque saben que la gente consume mucho entretenimiento. Y nos intentan distraer. Es decir, estamos rodeados de entretenimiento, demasiado entretenimiento. Y la única manera que están viendo esta gente de rentabilizar la información es entreteniendo con información ligera, información poco rigurosa, información, la gamificación de la información. Estamos escuchando conceptos como estos, ¿no? También. Claro, y a mí esto me asusta un poco, ¿no? Ya como comentaba, aquí tenemos un programa que, por ejemplo, ya dice, su propio título dice, todo es mentira. Oiga, si todo es mentira, ¿para qué vienen ustedes? Y no lo está haciendo, y no lo están haciendo periodistas, además. Eso por otro lado. Y están haciendo una labor, supuesta labor, ellos, de información rigurosa hacia el público para contarles lo que es la verdad. Cuando es un programa de puro espectáculo y puro entretenimiento
que además confunde a la opinión pública, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos aquí en un momento de que, bueno, hemos convertido el periodismo, o más que el periodismo, la información noticial en mero espectáculo, y es una manera más de seguir haciendo caja. Pascual. Sí, yo muy de acuerdo con Alberto, ¿no? O sea, es verdad que yo creo que había que hacer un periodismo pues ameno, comprensible, sencillo, pero claro, de eso a este mantra que ya nos domina, que ahora ya todo tiene que ser divertido. Pues es que hasta los niños no se les puede enseñar matemáticas porque hay que hacerlo todo divertido. Es decir, si hasta aprender matemáticas tiene que ser divertido, imagínate la guerra de Ucrania, cómo se puede convertir, ya también se hace divertida. Yo creo que hay algunas cosas que tienen muy mal arreglo. Yo creo que, fíjate si soy pesimista, que creo que hasta la información audiovisual ya es pecado, porque ya lo audiovisual por per se, ¿no?, ya es una cosa tremenda, porque es apelar a la emoción y al sentimiento, ¿no? Es decir, creo que el lenguaje escrito aún permite entrar en el campo del razonamiento, de la argumentación. Pero lo de visual es tremendo. Es tremendo porque, claro, tú te vas a una guerra, te coges al de un bando, te vas a un bando, entrevistas a la viuda y al huérfano de ese bando y ya ha llegado a la conclusión de que los otros son los malos. Te vas al otro bando, entrevistas a la viuda y al huérfano de este bando, pues está claro que los otros son malos. Todo, porque en todo, mediante el formato audiovisual que apela a la emoción. Es decir, con lo cual ya tenemos un problema. El formato audiovisual hay que seguir reivindicando, yo creo que lo escrito, ¿no? Porque es donde está el razonamiento y donde está el argumento. Lo siento mucho, claro. Entonces, yo que trabajo en televisión, te das cuenta. Tú quieres explicar en televisión unas negociaciones de paz. Eso es una cosa aburridísima que nadie la va a soportar. Vamos a explicarte 10 tipos en torno a una mesa que hablan y discuten sobre si la frontera va aquí o va allá. Eso no hay nadie que lo soporte en televisión, te lo quitan. Otra cosa que ha dicho Alberto, lo que vende la mentira. Claro. Si yo, si mi noticia es que hay un burro que vuela, que se ha echado novio de una tortuga, que se fueron de viaje a Saturno, y que allí se encontró a un amante de la tortuga que había conocido en Júpiter, eso es divertidísimo, eso es estupendo, ¿no? ¿Cómo no voy a arrasar yo con una cosa así si además le pongo elementos para que tenga una ligera credibilidad? Pues eso es mucho más divertido que contar que una tortuga se fue con un tortugo y tuvo 10 tortuguitos, que eso es aburridísimo, ¿no? Quiero decir, es que la fantasía tiene un margen para de espectacularidad y de diversión tremenda. No puedes competir con el burro porque es mucho más divertido, ¿no? Entonces, si no somos capaces de neutralizarlo, pues estamos en un campo en el que siempre perdemos. Si además domina lo audiovisual, es decir, porque evidentemente es mucho más espectacular. Yo creo que todos los que en el periodismo lo hemos notado. Yo siempre dije, he dicho en algún curso, si alguna vez te vas a quemar a lo bonzo para protestar por algo, asegúrate que te graben, porque entonces no va a servir de nada. Es fundamental que te graben cuando te quemes a lo bonzo. Si no te, es decir, una noticia de, no sé, es decir, de 5 defensores de derechos humanos asesinados en un sitio remoto, tendrá, siempre será la misma noticia, 5 defensores de derechos humanos asesinados en un sitio remoto. Tener imágenes o no tener imágenes será fundamental para que sea noticia o no, cuando no debería de ser. Eso es una perversión del periodismo, la noticia es la noticia, no debería de cambiar por tener imágenes. Es evidente, todos sabemos que el 80% de nuestra noticia de televisión las hemos visto, se han emitido porque había imágenes, no porque la noticia en sí tuviera la relevancia esa, sino porque había imágenes. Lo cual, yo creo que ese es otro problema al que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, la espectacularidad, la diversión, y bueno, lo que hemos dicho, y luego el coste, claro, es decir, el coste. Cuando yo estaba en Telesur, emitir una rueda de prensa de la Casa Blanca costaba cero, porque te lo emitía por satélite en la Casa Blanca. Emitir 20 segundos de un foro social en África valía $5,000. Claro. Ya estamos jugando en diferentes divisiones. Ay, para ir terminando, ambos nombraban, ¿no?, la guerra de Ucrania, cómo contarla, ¿no? Y esto me lleva a pensar la desinformación con contenidos transnacionales. ¿Ustedes consideran que la desinformación es transnacional?
no la desinformación como concepto, sino que sí, sino el, los contenidos, ¿no? Si va hacia un mismo lado y si los contenidos se replican en distintos contextos y son siempre los mismos. Yo creo que sí. A ver, pero podemos verlo desde múltiples perspectivas y ver múltiples ejemplos. Yo recuerdo, por ejemplo, que se descubrió cuando fue la campaña, las elecciones que ganó Donald Trump, que se descubrió que había unos chicos, si no recuerdo mal, en los Balcanes, en Europa, que se estaban encargando de redactar y distribuir informaciones falsas, fake news, a favor de Donald Trump en plataformas como Facebook, blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y se descubrió que estos chicos solo lo estaban haciendo por dinero. Es decir, no era gente que ideológicamente pudiese, no sabemos, es decir, podrían estar a favor o en contra de Donald Trump, no sabemos, pero lo estaban haciendo por dinero, ¿no? Era rentable formar parte de la campaña de desinformación del trumpismo y con esa campaña se sacaron dinero. Estamos hablando de unas elecciones en Estados Unidos en las que contribuyeron unos chavales de Europa a ella. Y así en múltiples casos. Es decir, estamos viendo cómo, digamos que la desinformación, sea por motivos económicos, sea por motivos ideológicos, sea por motivos de venganza, sea por motivos geoestratégicos, militares, los que queráis, pero que la desinformación está fluyendo de una manera, no solo está fluyendo de manera global, sino que se está construyendo de manera transnacional, ¿no? Con diferentes actores situados en diferentes lugares. Por otro lado, también, claro, tenemos un problema de legislación, que es ¿a quién juzgas? Porque, claro, ¿y dónde se juzga? ¿A quién y dónde se juzga? Porque, claro, tú puedes tener unos servidores en un país, distribuir la información en otro, el que te está dando el dinero por detrás está en otro tercer país. Claro, ahí tenemos un problema, que es cómo se controla todo esto legislativamente, porque como cada estado tiene su legislación y como Internet es algo global, pero que cada país tiene sus propias normas y sus propias regulaciones, es bastante complicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, fíjate que aquí yo siempre digo, yo no me atrevo, yo estando a miles de kilómetros del sitio de conflicto, yo jamás me atreveré, tendré la osadía de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso no, me lo tendrá que contar quien está allí trabajando sobre el terreno o quien me aporte información primaria desde allí directamente, ¿no? Yo no puedo decir quiénes son los buenos y los malos en esta guerra. No tengo, sí tengo, pero no tengo, a lo que voy a decir, a que no tengo la información suficiente, ¿por qué? Porque nos estamos cegando a ambos bandos. Es decir, por un lado tenemos, y esto tiene que ver también con la transnacionalización, es decir, por un lado tenemos grandes empresas, las grandes empresas tecnológicas, Twitter, ahora Meta, la antigua Facebook, en fin, todas estas grandes tecnológicas, TikTok, etcétera, etcétera, que han decidido, que decidieron poner unos vetos a la ciudadanía rusa. Oiga, ustedes ahora ya no pueden utilizar nuestros servicios. Censura, apagón, llamadlo como queráis. Luego decidimos, al mismo tiempo, junto a las grandes tecnológicas, los estados, capar, cerrar, bloquear, poner en oscuro a los medios de comunicación rusos. Vale, está la hipótesis, la teoría de que son medios propagandísticos. Y seguramente lo sean o no, da igual. La cuestión es que son medios de comunicación que, si nosotros no tenemos acceso a ellos, a su versión, estamos miopes o incluso ciegos. Es decir, para tú conformarte una opinión independiente sobre los hechos, necesitas tener todas las versiones. Tú no puedes tener solo una versión, pero es que lo mismo sucede en Rusia, ¿eh? Ojo, y en China y en todos sitios. Es decir, aquí hay una guerra que no solo es de bombas y metralletas y de tanques, sino que es una guerra informativa. Y esa guerra informativa a uno les interesa que no se escuchen a los otros y a los otros que no se escuchen a la otra parte. Yo siempre diré que en Europa y en Occidente estamos ciegos ante lo que está sucediendo. Porque existen unos intereses que superan incluso los intereses geopolíticos, políticos, estratégicos, sino que hay unos intereses también, pues eso, de las grandes tecnológicas que han decidido que no sepamos qué está sucediendo. ¿Alguien sabe? Yo suelo decir, a estos niveles transnacionales se están configurando dos bloques de opinión pública, el de Occidente y el de Oriente. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que piensa la ciudadanía rusa o la china. Ellos se manejan en otras redes sociales. Pensamos que Twitter o Facebook o Meta o TikTok o YouTube, que son representantes, son representativos de la opinión pública mundial. Y esto es un enfoque erróneo, totalmente erróneo por parte
no solo ya de los estados, sino de los propios medios de comunicación. Oiga, Twitter refleja la opinión de una parte, pero, por ejemplo, la ciudadanía rusa se mueve en otras redes sociales. VK, que se hace algo paralelo o similar a Facebook. O, por ejemplo, en China tienen la red social esta Weibo, que es, le llaman el Twitter chino, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos cómo se está expresando la ciudadanía en estas redes sociales, diferentes a las nuestras, ¿qué idea tenemos de lo que está sucediendo? Absolutamente ninguna. Todo lo que digamos no tiene ningún valor. Yo no sé si la ciudadanía rusa está a favor o en contra de esta guerra. Yo no sé si la ciudadanía china está a favor o en contra de esta guerra. O de otras decisiones, las que sean. Entonces, creo que también hay una transnacionalización, sí, pero también parece que nos estamos empezando a dividir en bloques y tenemos también un punto muy eurocentrista, pensando que lo que pensemos nosotros es la única realidad y la única verdad. Y yo creo que es un problema bastante importante, ¿no? Es decir, hay diferentes bloques comunicativos y tenemos que entenderlos, tenemos que abrirnos los unos a los otros, ellos a nosotros y nosotros a ellos, para saber realmente qué es lo que pensamos unos y otros, o cómo actúan unos y cómo actúan otros. Pero realmente estamos todos miopes. Yo creo que la existencia de unos actores transnacionales hubiera sido una oportunidad magnífica que tecnológicamente nos hubiera permitido pues, hacer un mundo más pequeño y poder acceder a otros ángulos de visión. Mira, sin ir más lejos, en este momento de manifestaciones en Irán, a mí me gustaría y me parece que sería una buena cosa escuchar la versión del gobierno iraní, que pues imagina la simpatía que tengo yo hacia la teocracia iraní ante una cuestión como el pañuelo de las mujeres, ninguna. ¿Eso quiere decir que a mí no me parece interesante escuchar lo que diga el Estado iraní a través de su televisión? Me parece interesantísimo, ¿eh? Me parece interesantísimo, ¿no? Bueno, pues como tú has dicho, es decir, en el tema de Ucrania se ha visto que todo nuestro concepto de libertad de expresión era mentira y era todo un engaño. Yo no lo voy a negar, es decir, yo era uno de los colaboradores de Sputnik, yo tenía una firma global todas las semanas, donde evidentemente no hablaba de Rusia y de Ucrania, porque yo estoy en España y me parece que sería absurdo que yo me dedicara a hablar de Rusia y de Ucrania en un medio ruso cuando yo ni estoy allí, como tú dices, y además soy el que menos sabe, teniendo en cuenta que ellos son los de allí. Y en los Estados europeos, la Comisión Europea nos prohibió y borró todos los contenidos que habíamos hecho. Unos medios que hasta hace dos días tenían acuerdos de cooperación, es decir, Sputnik tenía su sede en el edificio de la agencia EFE. Es decir, era socio la agencia estatal EFE y la agencia estatal Sputnik. Y un buen día dijo la Comisión Europea que éramos un agente de propaganda de Putin. Y yo, que lo último que había publicado era una entrevista al delegado de la agencia EFE en China, para hablar sobre China, pues desapareció de internet porque era propaganda de Putin. Y lo anterior, que fue un reportaje sobre la situación de la mujer en el tercer mundo con motivo del 8 de marzo, desapareció de internet porque era propaganda de Putin. Y todas esas cosas que escribíamos, algunas cosas de lo que sucedía en España, pues era propaganda de Putin, desaparecimos, ¿no? Lo de las redes sociales. Claro, tú has dicho, las redes sociales están prohibidas en Rusia. No, es que primero nos prohibieron en las redes sociales, nos prohibieron la versión de los rusos. Pero es que hasta Facebook, que tiene prohibido los alegatos a apologías de la violencia, hizo una excepción con la violencia contra los rusos. A los rusos sí que se les podía hacer apología de la violencia. Es decir, que ni los estados supuestamente democráticos nuestros, ¿no? Lo son, puesto que han prohibido medios, pero medios, a diferencia de lo que yo decía, actúe usted contra cada mentira o con cada hecho que mientan, pero no diga por sistema. Si usted dice, este sistema, este periódico, esta agencia miente siempre y la prohíbo, no, eso no es ninguna lucha a favor de la información, eso es censura a un medio. Usted pégale un hachazo, como yo mismo he defendido, a cada medio en el momento que diga una mentira y a ver lo que queda libre, a ver lo que queda de verdad en ese medio. Pero no cierre a uno sistemáticamente como han hecho. Pero es que incluso esas cosas que supone que eran asépticas y virginales, como las redes sociales, que eran pura tecnología abierta, democrática, al final se ha demostrado que era otra vez lo mismo. Eran unos mecanismos, bueno, pues expulsan a los medios rusos de YouTube, pero medios educativos, o sea, vídeos, es decir, la única agencia que sacó las imágenes de Julian Assange saliendo de la embajada de Ecuador en Londres es una agencia rusa de las que se ha prohibido.
O sea, esa era su desinformación, las imágenes en bruto de Assad saliendo de la embajada. Es decir, que yo creo que la guerra de Ucrania pues ha servido para darnos cuenta de que si ya sabíamos que nuestras medios occidentales, en nuestros países occidentales no teníamos derecho al trabajo, no teníamos derecho a la vivienda, pero creíamos que teníamos derecho a la libertad de expresión, pues también eso era mentira. Es decir, cuando les ha interesado, han prohibido medios, incluso los que no eran estatales, que eran simplemente empresariales y tecnológicos, también se han incorporado a la censura, ¿no? Solo por apuntar muy brevemente, es que el caso Julian Assange es paradigmático. ¿Por qué? Porque es la prueba palpable de que no existe libertad de expresión y libertad de información en Occidente. Es decir, tenemos detenido y a punto de ser extraditado a un país, como es Estados Unidos, a un señor que lo único que ha hecho ha sido ofrecernos la versión real de los hechos. Los documentos que prueban, por ejemplo, crímenes de guerra en Irak o actos de corrupción por parte de empresas y políticos. Es decir, los hechos. Y por eso están cerrados. Entonces, claro, dar lecciones, yo siempre digo, evidentemente, yo estoy convencido de que Rusia tiene un déficit democrático. Claro. Pero claro, nosotros también lo tenemos. Lo que no podemos es ir nosotros, digamos que de educadores sobre democracia, libertad de expresión, periodismo libre, etcétera, etcétera, cuando tenemos, y no es el único caso, pero bueno, como es el más conocido, y es un caso paradigmático, cuando tenemos al señor Julian Assange enfrentando, que incluso podría enfrentar hasta una pena de muerte en Estados Unidos. Entonces, claro, que me explica alguien a mí dónde está la libertad de expresión y la libertad de información en Occidente. En el momento que tú saques a relucir toda la basura del poder, te van a señalar, te van a perseguir, te van a acosar y te van a encerrar si pueden. Bueno, wow. Qué nada. No sé si si quedó algo, pero me parece que nos fuimos, viajamos por todo el mundo, ¿no? Con nada, muchísimas gracias. Yo, no sé si les quieren agregar algo más, pero creo que fue muy intenso, ¿no? Todo la charla. Sí, no, yo lo he visto muy bien, muy intenso, muy bien. Sobre todo educativo. Hablar siempre con Pascual es educativo. ¿Sí? Bueno, yo creo que igualmente, lo que pasa es que yo creo que alguna vez tenemos que intentar hacer un esfuerzo por dar algo positivo, porque somos únicos para deprimir a las audiencias. Tenemos que tener que prepararnos, no dejarnos a la espontaneidad, porque si no los hundimos. Tenemos que prepararnos un guión de cosas esperanzadoras. Hay que hacer un esfuerzo por buscar cosas esperanzadoras, porque si no, esto nadie nos va a querer escuchar. Justo un viernes, además, pero bueno, no importa. Yo les tengo, voy a frenar la grabación, pero les